pasabas. El tiempo se recostó con la espalda en la pared. Descansaba y tú andabas así, plenamente llenas del cielo. La lluvia humedecía tus cabellos que me ataban. Caminamos sobre el mar, sobre hojas de cristal que saltaban. Nunca supe qué pasó, tu beso se oscureció en mi almohada. Y hoy que los días parecen niños corriendo con las manos agarradas, tú no pasas. Y hoy que la vida salta desnuda y grita su existencia encabritada, eres nada. Qué lindo que estén con nosotros en este su programa Entre Manos. Hoy estamos de celebración. Hoy tengo un invitado muy especial porque estamos celebrando en nuestro programa los 50 años de creado el Caimán Barbudo. Y aquí tengo a su actual director, Fidel Díaz Castro. ¿Cómo no? Así que bienvenido al programa y vamos a conversar sobre ese suplemento, sobre esa eso que hace. ¿Fue suplemento Juventud Rebelde? Sí. El primer número. Fue por ahí, ¿no? Que empezó sí, la cosa. A ver. Bueno, Maldica, nada. Primero, gracias por la invitación. Y el primer acción que hizo el Caimán Barbudo cuando surgió fue precisamente un suplemento cultural de Juventud Rebelde. En marzo realmente, ahí ha habido contradicciones, pero salió en marzo, fue impreso el primer Caimán Barbudo en marzo de 1966. Éramos tan jóvenes. Y mira para eso, ¿eh? Y durante mucho tiempo los caimaneros, no sé, por alguna razón misteriosa, lo celebraban en mayo. Parece que fue cuando lo presentaron o algo así. Ahora, es una revista que ha abordado todas las artes y las zonas del pensamiento, pero sobre todo y en especial a los más jóvenes creadores. Desde entonces, aquel primer grupo que componían, bueno, Wichi Noguera, sí, el primer director que fue Jesús Díaz, Víctor Casaus, Guillermo Rodríguez Rivera, Fernando Martínez Heredia, el Gallego Posada, que fue el que inventó el caimancito, el logotipo del caimán, y bueno, Félix Contreras, Félix Guerra, el Saclaro, un piquete tremendo de periodistas, escritores, poetas, que irrumpieron con 20, 23 años, 25 años, en ese momento. Y es una publicación que desde que surge, más que publicación, es un ambiente en el cual la trova estuvo muy ligada. Eso, a eso iba a ir, a esa parte iba también. Digamos que son los momentos en que están haciendo el movimiento de la nueva trova. Incluso la primera presentación pública de Silvio Rodríguez fue en una acción que se llamó Teresita y Nosotros, un concierto. ¿En el año 67? El primero de julio del 67. Uy, pues. En Bellas Artes. Se llamó Teresita y Nosotros. Y fíjate si Silvio era desconocido, que era parte de nosotros. Los poetas del Caimán Barbudo eran el nosotros ese. Y Teresita era Teresita Fernández. Entonces, ese concierto, por vez primera, sale al público, aunque ya había salido en la televisión. Pero en una aparición en la televisión, pero en público, así enfrentarse a un público, Silvio Rodríguez, fue ese día, primero de julio del 67, en el Caimán, en la acción esa que hizo el Caimán, que se llamó Teresita y Nosotros. Así que está desde los inicios, desde su fundación prácticamente, muy vinculado, algo que después se desarrollaría y que creo que ha influenciado también en los inicios del movimiento de la Nueva Trova, que los poetas alrededor de Casa de las Américas, el movimiento latinoamericano,
de poetas y escritores que había, de pintores, de artistas. No, yo creo que también ese suplemento o esa revista ya, revista que también ha apoyado mucho el trabajo de la Asociación Hermanos Saí. ¿Cómo no? En aquel momento, cuando era Nueva era Trova. Brigada, cuando aquello era Brigada, Hermanos Saí. ¿Te acuerdas? Saí. La Raúl Gómez, Raúl Gómez, la Asociación Hermanos Saí y el Movimiento de la Nueva Trova. El Movimiento de la Nueva Trova. Y muy vinculado. Desde los inicios, desde los mismos inicios. ¿Te propongo oír algo de música? Sí, escuchábamos a Gerardo. Algo de trova. Escuchábamos al inicio a Gerardo, que ha sido uno de los que ha estado siempre en diversos momentos con el Kerman, en las presentaciones, en las peñas, que podemos hablar ahorita de eso, en un libro que hizo con nosotros también. Bueno, después podemos hablar un poco de eso. Vamos a oír a Vamos a oír ahora, te propongo a Juan y Bernal. Ah, muy joven también. Que también tiempo. Participa mucho en las peñas. Tiene una canción que le hizo a la peña, que dice La Peña de los Miércoles y el Bar. Ah, mira qué bien. Vamos a oírlo. Cada día de estar vivos lleva un precio diferente y siempre mucho más. Alma, tolerancia para amar, tolerancia para el camino, tolerancia para continuar, para continuar. Hay ventanas en el pecho que no dejan penetrar el calor del sentimiento que te ofrecen los demás. Hay miradas que se pierden intentando registrar el futuro inútilmente. Me declaro veterano de esta guerra para dos. Me molestan pocas cosas entre las que está cambiar las palabras de mi cuento por ideas que resulten distantes de mi verdad. Por eso vuelvo sobre estos días con la furia y la bondad, dejando a un lado la distancia y el dolor. Puedo vivir atrincherado bajo el verso, resistiendo como todos el calor, amándote, dejándome llevar, dejándome llevar, dejándome llevar, dejándome llevar, dejándome llevar. Dejándome llevar. Fide, hay un evento muy importante ligado a las actividades del Caimán, que son las peñas. Sí, el Caimán siempre ha tenido en sus presentaciones los músicos, y específicamente trovadores junto a poetas, junto a otras manifestaciones artísticas. Y especialmente las peñas han sido muy importantes. Hay una que se llama Trovando, que lleva 7 años ya, ha cumplido 7 años, en el patio bar de los estudios de Areído de la Gren, allá en el Gelengue de Areído de Jorge Rodríguez, miércoles tras miércoles, durante 7 años, de 5 a 8 de la noche, por la que han pasado trovadores de todas las generaciones. Le hemos celebrado cumpleaños a Ariano Rodríguez, han surgido trovadores en ese ambiente, uno de ellos, por ejemplo, Ray Fernández, que ha estado fundador en muchas de nuestras peñas, fundador de este programa, y creo que hay muchas acciones alrededor de la trova que han surgido a partir de ese vínculo del Caimán en espacios como ese. Qué bien. Y entonces yo creo que, por ejemplo, jóvenes que están saliendo ahora, que a veces hemos traído también al programa, a Entre Manos, se han visto por vez primera ante un público. ¿Cómo que no? Con 16, soy con 18 testigo, años, y ya después, al cabo del tiempo, son más conocidos, ya es el mismo Iván. Es que se crea un ambiente muy agradable, fíjate, yo he estado ahí varias veces, y primero se crea el ambiente ese de respeto, de oír al colega, de oír al compañero, de oír al nuevo, y yo creo que eso es importantísimo, eso es... Y realmente la gente de Caimán, Vladimir Zamora, Joaquín Bogetriana, el Piquete, se jactan mucho de eso, ¿no? De decir, siempre bueno, dimos a conocer, valoramos, le dan consejos. Te propongo oír a Ray Fernández, que nació, como quien dice, en las peñas nuestras y que tiene su importantísima peña todos los jueves en el tuntún de la Casa de la Música de Miramar. Vamos ahí. Música.
No me carezcas de nada, mujer, en el mundo. Guardo para ti el tesoro de mi amor profundo, una montaña de besos, caricias sinceras, un millón de frases tiernas y mis primaveras. No he de decirte que no, no he de decirte que no. Tú pídelo todo, mujer, que aquí estoy yo, que aquí estoy yo. Pídelo todo, mujer, pídelo todo, mujer. Ropa y dinero también, que ahí está él, que ahí está él. Te lo voy a quitar todo. Son unos materialistas. Así no se le habla a una dama. Tacañón. Un campo de margaritas será nuestro lecho. Las estrellitas del cielo tendremos por techo. Desenfrenadas pasiones, único alimento. Y un desayuno de nubes en el firmamento. No he de decirte que no, no he de decirte que no. Pídelo todo, mujer, que aquí estoy yo, que aquí estoy yo. Pídelo todo, mujer, pídelo todo, mujer. Y que te lleve a comer a un restaurante caro también. Pídelo todo, mujer, que ahí está él, que ahí está él. Más ten presente que un amor sincero no pide imposibles. Cuando me pidas todo, procura que el todo sea lo imprescindible. No te digo que está acá. Lo imprescindible que es tan abundante que puede cualquiera gozarlo y sin embargo pena en pos de quimeras. Más ten cuidado, mujer, no te fíes, porque ese discurso es muy bonito, muy tierno, muy cursi, romántico incluso. Te están pintando la gloria y acaso tendrás la gloriola. Y de rancheras como estas están llenas las vitrolas. Pídelo todo, mujer, pídelo todo, mujer, pídelo todo, mujer, que ahí está él, que ahí está él. Fide, vamos a hablar ahora un poco de las publicaciones del Caimán, sí, sobre todo los libros que están, sobre la trova que se han hecho allí. Y sobre la música alternativa, por también, ejemplo. También. Lo primero fue Entre Cuerdas, una sección que llevaba Guille Vilar, que fue famosa porque hablaba, por ejemplo, de rock en tiempo en que era un poco más mirado y todo eso. Y el rock y la canción alternativa en general, porque yo mismo estaba Chico Huarque, que Chick Corea, que Led Zeppelin. Y de ahí salió un libro. Y después, un poco más para acá en el tiempo, con Vladimir Zamora, con Joaquín, hemos estado tallereando libros y salió
uno me pareció muy importante, cualquier flor de la trova tradicional cubana. Sí, me acuerdo cubana, de aquel concierto, ¿no? El legendario concierto del centro panamericano, aquel que fueron donde por vez única de los 80 se reunieron Santiago, Gerardo, Frank y Varela en público, sí, sí, que sí, fue aquello electrizante, estuviste tú, estuvo Sosa, trovadores de todas las generaciones. Ese libro ha tenido dos ediciones más, después te acuerdas que lo presentamos también en el Astral, en un concierto. También en un concierto. Estuviste tú, Heidi, Yusa estuvo Yusa también. Pancho Amá, Miriam Ramos, fue una cosa de todas las generaciones, sí, fabulosa, y yo creo que acercó mucho a los trovadores más jóvenes a la llamada trova tradicional. Después hicimos Una Guitarra, Un Buen Amor, que fue por los 35 años de la, sí, nueva trova. Que se cerró la calle 23, que se cerró 23 y había conciertos por todo. En donde quiera había conciertos, uno del feeling, otro de la trova tradicional, donde quiera. Yo recuerdo que me tocó, creo que en el Parque Quijote. En el Parque Quijote. Y fue un grupo de había trovador. Pabellón Cuba, había el parqueo de Copelia. También. Una cantidad de conciertos tremendo que empezó a las 10 de la mañana. Ventas de disco, quemadera de música, en fin, de todo. Había videos, videoclips, libros, de tenemos todo. Tenemos que rescatar esas cosas. Ojalá se hiciera eso nuevamente. Tenemos que rescatar esas cosas. Y eso cosas. Terminó a la 1 de la mañana.